Pues mira, la, el, la primera vez que, que yo rozo la literatura eh, es con, con Becker. Llega a mis manos un, su libro de rimas y las leo todas seguidas una detrás de otra y me las aprendo. Y desde entonces no podía dejar de escribir. Descubrí que esas cosas que yo no oía en mi entorno, eh, la manifestación de sentimientos, de sensaciones, cuando la gente se emocionaba, en mi entorno esas cosas no se explicaban. Y sin embargo, pues yo en ese libro vi que esas cosas mm, se decían y se podían escribir y a partir de ahí pues empecé a escribir las mías. Empecé... Eh, escribiendo diarios, mm, lo sigo escribiendo hasta, hasta el día de hoy, hasta que mm, en un momento pues descubro que, que he hecho un poema. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa? Esto mm, tiene pinta de un poema. Y a partir de, de ese poema, pues luego vinieron muchos más. Descubrí esa parte invisible de... De los hechos cotidianos. Eh, y quería escribir lo sublime o el caos que hay en un hecho que aparentemente no tiene más trascendencia, nos pasa todos los días. Y a partir de ahí, yo escribo poética.